Aquí la entrada. Fender. Pettchen. Bella. Mia mit Pettchen. Minibar. Schönes Bad. Mit Dusche. Große Dusche. Kann man auch zu zweit duschen, würde ich sagen. Aber zieh erstmal deine Schuhe aus, eigentlich. Nein, ich zieh erstmal meine Maske aus. Y yo preocupándome. Hola, niña. Hola. Mi princesa de mamá. ¿Y cómo estuvo todo esto, Soy Alanga, ¿verdad? Sí. Ay, 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 ay. Dios me la bendiga, mi nena. Y yo diciendo, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Que no lleguen. Oma, confesora. Yes. Oh, ustedes me hicieron tanta falta. Hola, mía. Mira, abrázala. Linda. Amiga. Hola, abrázala. Yo dije, Soli, diguetes, día mío. Ese es el hermano de Solimar. ¿Le diste el abrazo? Dale un abrazo. ¿No le diste el abrazo? Pues dáselo, ve. Que es tu primo hermano. Que fue mi pupilay. Oh, ustedes me hicieron tanta falta. ¿Y cómo la pasaron sin mí? Dale el codo, Julián, dale el codo. Julián, así con el codito. Ahí, dale. Hola, Cota Bella, ¿cómo tú estás? Ah, él es el amigo Julián. Una vez les regaló a ustedes unos libros. Él. Y cuente conmigo en todo. Claro. Vamos a entrar para la casa, vengan. Cuente conmigo. Mira, this lady, vengan para que vean bien, que es que ustedes no ven nada. Vayan, entren por aquí. Solimar, lleva a las niñas. Lleva a las niñas. Mami. Mami, Amy. Wenn du zwischen Leute läufst, was machst du denn? Sag mal. Ja. Ja, das wäre gut gewesen. ¿Quién es ese? Chino. Chino. Y mira, a ellas, ¿tú te acuerdas? Ustedes estuvieron allá en la casa de ellas dos. Mira aquí. Mira aquí. Ese es Tara, ¿te acuerdas? Mira tú. Angie. Es que no sea, es difícil, ¿no? Aquí llegó el señor Jan. Tú es chino, lo hace bien. Sí, con el. Claro. Entra, papi. Entra. Vengo ahora, Tara. Está muy linda tu niña, de otra vez. Cuéntame. ¿Y cómo lo pasaron? ¿Ya, ya? ¿En el hotel y demás? Ich will mit Papa schlafen, Emmy alleine. Wieso? Wolltest du mit Papa schlafen? Und Emmy alleine? Nein, Papas Bett war weicher. Ah, okay. Ah, gut. Aber war gut schon? Das war sehr klein. Im Flugzeug war schon? Nein. Nee. Hattest du Angst? Ja. Bisschen die Wackel trotzdem. Hast du Hunger? Wollen wir Pica-Pollo kaufen? Ich habe gewartet. Okay, dann komm nach oben. Die Sache nach oben bringen. Ella quiere subir arriba, ella va a hacer algo. Vamos, vamos a subir. Se lavan las manos y bajamos otra vez, ¿ok? Vengo ahora. Vengo ahora. Está bien. Amy, ¿y dónde está Sherlyn que no la veo? Detrás, y la mía, ¿dónde está? Que no la veo. Allá. Estábamos haciendo la compra. Ahorita les voy a mostrar lo que se gasta aquí. Bueno, el precio de algunas de las cosas que hay aquí en República Dominicana. Me dice mi esposo
que algunas cosas tienen el mismo precio que nosotros allá en Alemania, pero las personas cobran menos dinero, ahí está el detalle. Y la cerveza cuesta el doble. Exactamente, la cerveza cuesta el doble, o sea, más que allá, mucho más. Y bueno, les voy a mostrar todo lo que hemos comprado y los precios, les voy a decir todos los precios también, para que ustedes sepan cuánto ustedes gastarían por... Miren, aquí están todas las cosas que hemos comprado. Compramos esta agua. Papá, ¿cómo salió esta agua? Esto es agua para tomar, porque es bueno siempre comprar el agua y no tomarla del grifo. Esta tiene, creo que, 1.5 litros. ¿Ven? Bueno, de esos compramos dos. ¿Ven? Y aquí hemos comprado también algunas cervezas, porque a mi esposo le gusta la cerveza. Ustedes saben que mi esposo es alemán y Alemania es el país de la cerveza. Y hemos comprado unas cuantas. Bueno, entonces compramos estas cervezas. A esa salió por 150. Allá en Alemania son caros y aquí son mucho más grandes. Sí. Allá no hay esas grandes. En Alemania no hay grandes, no. Miren, esta costó cada una 150. Es una Heineken, como ustedes le digan. Y el ron, este que es el que mi esposo le gusta, porque él dice que eso es dominicano y le gusta. Los dominicanos no toman mucho eso. Aquí toman whisky los dominicanos. Papá, ¿cuánto costó el Brugal añejo? El extra viejo. 500 y algo de pesos costó este. 575, dice el papi. Bueno, y aquí compramos más cervezas. Estas estaban ya en la nevera, ¿no? Y tienen el mismo precio. Esas son las presidentes, papá. ¿Cuánto costaron? 100, creo, ¿no? Las presidente en oferta. Esa. Yo creo que sí, decía 100 cada una. Pero compré estos vasos. Eso costó 50 pesos. ¿Cuánto costó el cartón de huevo? 150. Sí, 150 pesos. Son como 3 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Trae 30 huevos. Dime, papi. 35. ¿Eh? 35. El agua. Bueno, el agua dice mi esposo que costó 35 pesos. ¿Y qué más compramos? ¿El cornflakes? 200 pesos, miren, este muesli. ¿Ven? 200 pesos. Y déjame ver qué más. Y aquí tenemos café para mi madre, que a ella le encanta su café. Bueno, y a mí también, mi esposo. Esta marca, miren, que se llama Café Pilón. Miren, el café costó 180. Y el paquete de esto que costó menos de 100, ¿no? Creo que lo viste. Bueno, y aquí hay más cosas, miren, que hemos comprado. Hemos comprado arenque, bacalao, cosas que yo no consigo en Alemania. Cosas que yo no consigo en Alemania, estoy comprando aquí. Miren, esto es salsa, una pequeña, ¿ven? Bueno, y esa agüita pequeña, esto costó como 8 pesos, creo. Son como 10 céntimos, ¿no, papá? Como 10 céntimos de euros. ¿No crees que servilleta? Y aquí hay esto también, las habichuelas. Bueno, ya ustedes ven todas las cosas que hemos comprado. Miren, aquí compramos de esto también, que para refrescarse está muy bien. Este otro también compramos, y este otro Coca-Cola, y a ver qué más. ¿Qué hay aquí? Galletas para comer, una queso y jugo, dos jugos. Y eso es lo que hay ahí, amigos. Y hemos gastado, mírenlo ahí, abajo, 5.636. ¿Ven? En eso.